y dejamos Colombia y vamos con... Burbujas de humor y alegría. Las aventuras de Bestia Bruta. Bestia Bruta viajó al sur de la Argentina, a Bariloche, y llamó a sus amigos del bar y uno le dice: "Hey, Bestia Bruta", dice, "¿qué tiempo hace por allí?". Y Bestia Bruta: "No sé, con esta niebla no se ve nada". Bestia Bruta fue a una librería y dice: "Buenas tardes, me da un sobre redondo". El empleado: "¿Un sobre redondo?". Bestia Bruta: "Sí, tengo que enviar una circular". Que son un par de adoquines en la mesa de luz de Bestia Bruta. La foto de los padres. Bestia Bruta fue al casino y cuando volvió al bar le dice a los amigos le preguntan: "¿Cómo te fue?". Dice: "Me fue re bien". Dice: "Ahí en el casino hay unas máquinas tragamonedas sensacionales. Puse una moneda y gané. Puse otra y volví a ganar. Puse otra y gané de vuelta. Puse otra y gané otra vez. Y al fin tuve que parar porque ya no sabía qué hacer con tantas Coca-Colas". Y ahora nos vamos a... Venezuela. Doce horas y un minuto en Caracas. Hace 26 grados y el cielo está parcialmente nublado.
18 horas y 2 minutos en la ciudad eterna, en Roma. Hace 21 grados y el cielo está despejado. Y ahora la música de Venezuela. Llega TLX con el tema Vicky. Se lo dedicamos a Elvira Castro, que es de Calicanto de Carora, en Barquisimeto. Entonces, para vos, Elvira, TLX y Vicky, dale, vamos. Dialogando con Latinoamérica en Radio RomaFutura.it, era la música de Venezuela, era TLX con el tema Vicky. Y Eleanor Roosevelt dice: las mujeres con buen comportamiento rara vez hacen historia. We'll be right back.
mientras que Mary Wollstonecraft dice: no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Y ahora vamos con... las noticias de Venezuela. Pese a casi 7.000 ejecuciones extrajudiciales, la ONU eligió a Venezuela como integrante del Consejo de Derechos Humanos. La dictadura de Nicolás Maduro superó a Costa Rica en la puña por el segundo de los tres escaños que renovaba América Latina. Brasil conservó su banca. Lindo representante de los derechos humanos, Brasil, Venezuela. Venezuela cerrará el año con una inflación del 200.000%. El Fondo Monetario Internacional había comenzado desde julio ya a recalcular las estimaciones de la brutal hiperinflación que vive Venezuela desde hace 2 años. Y en su nuevo informe que dio el martes pasado, la ha rebajado nuevamente, pues Venezuela, inmersa en una profunda crisis humanitaria y política, cerrará el año con el 200.000% de inflación y una estimación de 500.000 para el 2020. El indicador está muy por debajo del aterrador pronóstico que hacía el organismo multilateral el año pasado.